Estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describir las palabras. Saludos, buenas tardes, aquí con Punto y Coma, el programa de Juan Cruz Trifolio, con muchas informaciones en esta fecha, muchas cosas. El presidente Medina asegura que va a fortalecer las políticas sociales del gobierno. Bueno, el presidente siempre tiene interés de fortalecer las políticas sociales. Yo creo que es interesantísimo que se fortalezcan las políticas sociales, pero que también se piense en el salario de la gente, de los que menos ganan, por ejemplo, de los agentes de la Policía Nacional, también los que están sirviendo en la Guardia. Pero además, que se busque la vuelta de que los policías que cobran en el gobierno rindan un trabajo a la población, que no sean policías para que sirvan a particulares. Por ejemplo, señores, yo vi algo que me parece más que insólito, algo que me da vergüenza y que yo digo, ¿quién habrá dispuesto eso? Usted sabe lo que es que una camioneta, un vehículo de una empresa que distribuye cigarrillo, oiga que lo que vende, cigarrillo, va a los colmados y esa camioneta está escoltada por una camioneta de la Policía Nacional. O sea, llega el vendedor de los cigarrillos a un colmado y atrás se le para a cuidarlo una unidad de la Policía Nacional que anda en una camioneta nuevecita, cuidando el que anda vendiendo cigarrillos. Pero si usted llama al destacamento de la policía, no tienen vehículo para ir a un barrio a prevenir un desorden o algo. Pero sí tienen vehículos nuevos para andar detrás de uno que anda vendiendo cigarrillos. Miren, cuando yo vi eso, yo me quedé sorprendido. O sea, el vendedor de cigarrillos lo están cuidando la policía. Una unidad de la policía cuidando el vendedor de cigarrillos. Entonces, por eso es que la policía de este país está así. Pero ¿cómo es posible que si los ciudadanos requerimos de una cantidad de agentes de la policía para que ayuden con el orden, los que están cobrando en la policía, la gran mayoría está al servicio de empresas privadas? Como es el caso de esa empresa que distribuye cigarrillos. Una unidad de la policía cuidándolo detrás. Señores, pero yo había visto cosas iguales, pero cuando vi eso dije, pero esto es insólito. Esto es insólito. Mira, fue tan tal que cuando yo vi que se paró un vehículo y que detrás se para esa unidad de la policía, yo pensé que era que había algún problema en ese colmado. Y yo hasta fui al colmado a ver qué pasaba. Y me dicen, me dice, oye, caballo, no, es que la policía anda cuidando el vendedor que está aquí.
un vendedor de cigarrillos. He visto cosas iguales, pero ahí no se puede. Entonces, ¿quién dio la orden de que esa empresa privada que vende cigarrillos ande cuidada por una unidad de la policía? ¿Por qué esa empresa no paga un par de guachimanes que anden con ellos? Tiene que andar una camioneta de la Policía Nacional. Eso es lo que nadie entiende. Al menos 2 personas heridas y 20 presos durante protestas por desalojo. Yo creo que esas imágenes las tienen ustedes por ahí, muchachos, para que me pongan algo de imagen de ese desalojo que fue violento en Santiago, que hubo 2 personas heridas y más de 20 heridos. Esto se repite mucho con frecuencia en República Dominicana, donde van a practicar un desalojo, lo que se arma es un desorden y hay muchas cosas que se ven y otras no se ven. Este desalojo se hizo en terreno de la zona sur de Santiago, donde han sido ya desalojados por la fuerza pública decenas de personas. Hace 15 días, la policía, en compañía de representantes del Ministerio Público, desalojó violentamente a cientos de familias que viven en el residencial Cerros Doña Julia de Pekín, eso es en Santiago, específicamente en la carretera de La Ceibita. Los heridos son Braulio Bolívar Balbuena, de 45 años, el cual presenta un impacto de arma de fuego en el abdomen, y Félix Taveras. Eso ocurrió en Santiago de los Caballeros en la mañana de hoy. Señores, el gobierno instalará 5,000 puntos de Wi-Fi gratis en parques, plazas y universidades. Yo no sé por qué hay que comenzar a instalar de que en 5,000 puntos. No, no es eso. Es que debería existir internet gratis en el país entero. Que donde quiera que usted vaya, usted prenda su teléfono y tenga internet gratis. Pero eso no lo pueden hacer porque aquí hay que complacer las telefónicas. Por eso es que no lo pueden hacer, pero el gobierno tiene que proporcionar internet gratis a nivel nacional. Por todas partes debe haber internet en este país. Así es que las autoridades que estén atentas a esto, no son 5,000 puntos, son todos los puntos del país que deben tener internet gratis en República Dominicana. Pero de todas formas es una muy buena iniciativa y ojalá que sea el inicio para que a nivel nacional el internet sea gratis. Danilo Medina sube el tono contra el embajador de Estados Unidos. Lo emplaza a que cite casos de corrupción en el gobierno. ¿Qué va a citar? Nada. Si ese hombre lo que está... No, no, no me haga señas que me equivoqué. Dije ese hombre. ¿Qué tú dices? Que no es hombre. Ese hombre, el embajador de Estados Unidos. Lo que está es desde que llegó aquí buscando quien le responda. Ahora le respondió el presidente. Yo voy a ver qué va a decir. Cuando, ¿por qué el embajador no le manda a quitar la visa al presidente Danilo Medina? Porque se la mandó a quitar a Roberto Rosario. Quítesela a Danilo Medina también. Que no quieren como respetar las naciones. Antes los diplomáticos que iban a un país no intervenían en los asuntos internos de esa nación. Ahora los diplomáticos hacen todo lo contrario. Lo que viven es metiéndose donde no lo llaman. Realizan pesquisas en Samaná en busca del hijo de Percival Peña. Cuando viene a ver, está lejos de ahí y lo están buscando donde no está. Oye, las relaciones que tiene ese muchacho con los altos estamentos de este país son muy buenas. Ellos deben saber dónde está, pero no lo quieren encontrar. ¿Y por qué no lo quieren encontrar? Porque si lo encuentran y Percival Peña canta, ay, 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 ¿cuántos serán los que están involucrados en esto
que es de nunca acabar la delincuencia de cuello y corbata de este país. Leonel Fernández justifica la eliminación de subsidio de combustible. ¿Y por qué me llevaron los visitantes, que teníamos ahí una visita muy distinguida? Se dejó llevar a los muchachos. Digo que Leonel Fernández justifica eliminación de subsidios a combustible. ¿Por qué? Bueno, porque ya las condiciones por las que se dio ese combustible no existen. Cuando se dio el subsidio, se dio porque había una condición especial. Y el mismo Leonel lo explica, que ya esa condición no existe, por eso se justifica la eliminación de el combustible. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dice que el embajador de Estados Unidos intimida y se cree en derecho de decidir en República Dominicana. Habló duro Roberto Rosario y le sigue diciendo lo que le hay que decirle a ese señor embajador de Estados Unidos, que tiene dificultad seria. ¿Por qué? Porque el embajador ya parece que se quiere ir. Ya parece que él terminó aquí, se quiere ir. Pero vamos a esperar a ver, antes de irse, qué es lo que va a hacer este hombre. El lunes darán los resultados de depuración a aspirantes a la Cámara de Cuentas. Ay, 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 ay. ¿Cuántos juideros hay en este país? Porque todo el mundo quiere ser miembro de uno de esos organismos. David Collado, el alcalde de la capital, dice que va a remozar el mercado de Honduras. Ojalá, David, que se pueda y que tú puedas hacer un trabajo interesante. Gobierno rebaja un peso a las gasolinas, pero suben los precios de otros combustibles. Nos allantaron con un peso de rebaja a las gasolinas, pero nos aumentaron los otros. Esto es lo de nunca acabar. Y yo no creo mucho en eso. A donde está Temo, yo le temo a todo. Y Temo, que está en Industria y Comercio, parece que tiene dificultades serias tiene Temo, no solamente con lo que es el combustible, sino también con los choferes ahora, pero no se atreve a entrarle, no le entra por nada al subsidio que hay que quitar, que es el subsidio que tienen algunos que se llaman generadores eléctricos, pero que no generan nada, que lo que hacen es que se roban ese combustible. Ojalá que pueda, Temo, con esta batalla de quitarle a los señores de la generación eléctrica el subsidio abusivo que están recibiendo. Queremos agradecer la invitación que nos envían desde el Banco de Reserva para la celebración de su 75 aniversario, que será este lunes y que comenzará con una misa. Eso va a ser el lunes, el 75 aniversario del Banco de Reservas. Eso es interesantísimo, señores. Una institución que ya cumple 75 años. Esta actividad será en la Catedral Primada de América este lunes y será presidida por Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. 75 aniversario de Banreservas será este lunes, así que están todos invitados. ¿Cómo es que tú vas para misa? ¿Que tú estás en misa? Está muy interesante. Ay, para los que llevan anotaciones, también quiero invitarle para que a las 7 de la noche, hoy a las 7 de la noche, vayan a una campaña evangelística, una campaña de esa que salvan vida, que curan enfermedades y que dan alegría. Una campaña evangelística que va a tener
el evangelista internacional Marcos Triple. Marcos Triple estará en esta campaña desde hoy hasta el domingo en la iglesia Asamblea de Dios Filipenses 3:14 allá en Villa Altagracia. Así es que Marcos Triple inicia una campaña esta noche en la iglesia Asamblea de Dios Filipenses 3:14 de Villa Altagracia. Pasan cosas grandes cuando usted tiene un predicador como Marcos Triple, un apóstol, un hombre que ha hecho muchísimas historias interesantes en el mundo. Marcos Triple tiene una campaña desde hoy en Villa Altagracia y la próxima semana llevará esa campaña hasta Higüey, donde también lo están esperando muchísima gente por allá. Bueno, señores, hay que ver cómo anda este país. Por eso, yo quiero que me pongan ahí un chin de Quisqueya y que me presenten los cangrejos de Boca Chica. ¿Ustedes me tienen eso por ahí, muchachos? De tal manera, pero váyase a ver, que no le apriete del pecho, para toser, que no le apriete del pecho, para toser. También difícil será hacernos calzoncillos, lo digo por los fondillos, la figura que le hará. También difícil será hacerle unos pantalones, lo digo por los botones y la pretina de atrás. Al sastre le dimos el pecho, caramba, pa' que le hiciera el cangrejo un chaleco con cinta, mamá, de tal manera. Pero váyase a ver, que no le apriete del pecho, no, 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 para toser, que no le apriete del pecho, para toser. ¡Hey! Bueno, seguimos aquí con Punto y Coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Trifolio que sigue en Estados Unidos y es con muchos compromisos por allá, Juan Cruz Trifolio. Bueno, señores, como de costumbre aquí en Con Punto y Coma tenemos una frase interesantísima que compartir con ustedes. La frase de este día es la siguiente: tu problema es que esperas demasiado de alguien que nunca te ha dado nada. Eso como que está dedicado a los políticos, ¿verdad? Pero como siempre, además de esa frase, yo tengo aquí una reflexión que me envía Juan Cruz Trifolio, que dice: la arrogancia solo produce peleas, la sabiduría está en escuchar. ¿Oíste? La sabiduría está en escuchar. Así es que coja este mensaje y si quiere ampliar más sobre el mismo, les invito a tomar la Biblia en el libro de los Proverbios. Este versículo que leímos está en el capítulo 13 y es el versículo número 10. Así es que espero que usted tome ese ejemplo. Señores, República Dominicana tiene un gran reto y es de hacer que los niños y los jóvenes se eduquen para ver cómo bajamos los índices de delincuencia que se están registrando en la actualidad. Fueron remitidos al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes 4
adolescentes de 15 y 16 años, acusados de herir de bala a un raso de la Fuerza Aérea y a un civil en una peluquería de La Caleta. Eso fue en Boca Chica. Los menores están acusados de herir de bala al raso a Yendi Bienvenido Ramírez Cruz, de 22 años, y al civil Luis Javier Cedeño, de 19, quienes están ingresados en el hospital Darío Contreras. Señores, usted ve con frecuencia que se está denunciando que hay banda de jóvenes, de jovencitos, menores de edad, que están atracando, que están robando y que están haciendo muchísima fechoría. Y eso se repite con frecuencia. Y la población entera está llamada a buscar alternativas que conlleven a disminuir este mal que se está acrecentando en la República Dominicana. Pero para bajar este mal hay que educar mejor, pero también hay que comenzar a dar amor, porque muchos de esos jovencitos que están delinquiendo son jóvenes rechazados por la sociedad, rechazados hasta por sus parientes, hasta por sus padres, que no encuentran consuelo en nadie y comienzan a tratar de buscar dinero por la vía que sea, atracando, robando. Y esos jóvenes muchas veces lo que necesitan es alguien que le dé amor y que lo encamine por el camino correcto. Pero caramba, con autoridades que no están pensando en este mal, con autoridades que no están preocupadas aparentemente por lo que está pasando, la esperanza de que tengamos un país mejor como que no se ve. Yo creo que es hora de comenzar a educar primero a los profesores. Y cuando digo educar primero a los profesores, es porque no basta la inversión del 4% para la educación si en las escuelas los profesores no comienzan a dar amor, si los profesores no comienzan a dar amor a los estudiantes. Muchas veces esos estudiantes que están en las escuelas públicas son rechazados en su casa y cuando van a la escuela tienen una actitud agresiva, y ahí es que el profesor debe jugar un papel importante, dándole a ese niño, a ese joven, el amor que no le están dando en su casa. Porque esos niños, esos jóvenes, son importantísimos. Lo que tenemos es que quererlo, orientarlo, escucharlo para ver cómo podemos sacar de ellos mejores hombres y de las jovencitas mejores mujeres en el mañana. Pero no estamos haciendo nada, porque lo que tenemos, señores, y es una pena, en las escuelas, en la gran mayoría, son profesores que van a ganarse un salario sin vocación. Entonces, así no se puede. Yo creo en el profesor que va a la escuela a dar amor, a querer a sus alumnos, a estudiar a sus alumnos, a comprenderlo, a indagar cómo vive ese alumno en su casa. ¿Para qué? Para darse cuenta los problemas que tiene. Ojalá que los profesores se preocupen por enseñar, pero por enseñar con amor, no poniéndole falta y poniéndole calificativo a esos muchachos que vienen cargados de problemas de su casa y que están en la escuela porque los padres lo están obligando a que vayan para la escuela ahora, porque en la escuela le dan la comida y le dan merienda y le dan muchas cosas. Ojalá que los profesores entiendan este mensaje, y también que las autoridades de educación entiendan que ahora lo que hace falta
lo que hace falta en República Dominicana para comenzar a cambiar el panorama es amor. Es amor que hace falta. A donde usted le dan amor, ahí usted está bien y usted se queda. Mire, mire Aso, si no le dan amor, pues él no quiere nada. Pero dice él que no sale donde, ¿cómo que se llama Aso, la novia tuya? Que se, no sale donde una muchacha porque le da mucho amor. No quiere que diga el nombre, está bien. Eso mismo sucede con un niño. Si al niño le dan amor, lo atienden, ese niño va a querer estar ahí donde le dan amor. Y para evitar que ese niño se vaya a la delincuencia, usted, profesor, que tiene en su aula 30 o 40 muchachos, comience a repartir amor para que usted vea cómo comienza a cambiar el panorama en República Dominicana. Si no cambiamos ahora, los muchachos van a tener que seguir bebiendo frío, frío. El frío, frío, bueno, Aso, ¿verdad? Claro. ¿Tú bebías frío, frío? Claro. Pero mira el frío, frío de Salcedo, ¿cómo es? Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma, átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que cae. Situación, me tomo por sorpresa el amor. Tienes el juego a tu favor. Yo no sé qué hiciste, pero lo lograste. No sé qué me diste, o que me engañaste. En contra de mi voluntad, solo pienso en verte. Es que no es lo mismo cuando estás ausente. No sales de mi mente, no sé de qué modo llegaste de repente, lo cambiaste todo. En contra de mi voluntad, solo pienso en verte. Mi mundo no es mundo si no estás presente. Sé que somos amigos y te debo, suena raro, pero ya no puedo seguir con esto callado. Quiero estar junto a ti, nunca separado. Quizás fue lo mejor decirte y logré convencerte, o tal vez sea un error y ya te pierda para siempre. Entiende que para mí es valiosa tu amistad, pero es que yo te quiero un poquito más. No me esperaba esta situación, me tomó por sorpresa el amor. Tienes el juego a tu favor. No sé qué hiciste, pero lo lograste. No sé qué me diste, o que me engañaste. En contra de mi voluntad, solo pienso en verte. Es que no es lo mismo cuando estás ausente. No sales de mi mente, no sé de qué modo llegaste de repente. Lo cambiaste todo. En contra de mi voluntad, solo pienso en verte. Mi mundo no es mundo si no estás presente. Lo cambiaste todo el día que llegaste.
sé qué hiciste, pero lo lograste. No sé qué me diste, yo que me engañaste. En contra de mi voluntad, solo pienso en verte. Es que no es lo mismo cuando estás ausente. No sales de mi mente, no sé de qué modo llegaste de repente. Lo cambiaste todo. En contra de mi voluntad, solo pienso en verte. Mi mundo no es mundo si no estás presente. Seguimos aquí con Punto y Coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Y ahora tenemos aquí a Gelo Deluxe. Ya usted vio a Gelo cantar y ahora lo tenemos. Gelo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantado, de verdad. Gelo, ¿hay expectativa en tu carrera? Tú estás proyectándote como un joven con mucha promesa. ¿Cómo tú ves este respaldo que estás recibiendo en diversos puntos? Bueno, no te voy a decir que me ha cogido de sorpresa porque, o sea, estoy trabajando para eso. Pero, ¿cómo te explico? Agradecido, de verdad, con el apoyo de los fans, de las personas, inclusive de personas que no son de mi país, o sea, que se identifican con mi música. Trato siempre de hacer una música con un lenguaje universal. O sea, trato de llevar un mensaje claro. ¿Quién te escribe los temas? Yo, claro. ¿Tú estás sí, componiéndolo claro. Tú mismo? Yo siempre, antes de ser artista, era compositor. Fui compositor. ¿Y qué más te inspira a ti? ¿El amor o la lucha social? Bueno, el amor es lo que, porque mis músicas son románticas, es la base de mi inspiración. Las experiencias vividas, experiencias de otras personas y tal vez una que otra película. La musa viene de diferentes formas. ¿Y cuál es el tema que a ti más te llega de lo que tú has escrito? Bueno, a mí me llegan todos porque todos son hijos míos. O sea, yo he escrito como más de 50 temas, o sea, y todos, o sea, me encantan a mí. Pero al público más le ha llegado hasta ahora es Lo Cambiaste Todo, que es el tema promocional, es el tema que está, gracias a Dios. ¿Cómo dice ese más o menos, para que la gente sepa de qué se trata? Yo no sé qué hiciste, pero lo lograste. No sé qué me diste, pienso que me engañaste. En contra de mi voluntad, solo pienso en verte. Es que no es lo mismo cuando estás ausente, no sales de mi mente, no sé de qué modo. Llegaste de repente y lo cambiaste todo en contra de mi voluntad. Solo pienso en verte. Mi mundo no es mundo si no estás presente. ¿Cómo la gente puede adquirir ese y otro tema? Ese tema está disponible en todas las plataformas digitales, llámese Spotify, iTunes, Google Play. YouTube, o sea, ya va rumbo, tiene 445,000 visitas en YouTube, la canción. El video tiene 310,000 o 320,000 también en YouTube. O sea, la canción va abrumadoramente por ahí. Usted escribe y eso aparece de una vez. De una vez aparece Gelo Deluxe. Claro. ¿Y este nombre, Gelo Deluxe? Mira, fíjate que Gelo... fue como algo que se me pegó. Creo que fue como una confusión en la escuela. Quizás había otro Gelo que se parecía a mí, entonces se me pegó el nombre de Gelo. Ok, entonces ya me decían Gelo. Entonces, cuando me decido por cantar, por subir mi primera canción en YouTube, ya había otro Gelo. Entonces, también me decían Deluxe en un instituto que yo estaba. Entonces, yo dije, bueno, los uní los dos apodos
y formé Ghetto Deluxe como mi nombre artístico, ya que yo me encontré en ese momento que era único y hasta ahora es único. ¿Y qué tiempo tiene Ghetto ya como cantante? Bueno, yo en la música tengo alrededor de algunos, quizás 10 años, pero profesionalmente llevo trabajando 4 años y medio. Y ha avanzado bastante en esos 4 años, parece, sí, parece yo, que tiene 8 o 10. Yo diría que el subión mío ha sido los últimos 9 meses, ha sido el real impulso que ha tenido mi carrera. Tú tienes muchas presentaciones, muchos espectáculos, muchos nightclub que te solicitan. Sí, claro, de vez en cuando nosotros hacemos actividades privadas. ¿Solamente actividades privadas? Hasta ahora sí, actividades privadas. Ya que la música que yo canto es una música no tan popular, o sea, en el sentido de que no es una música que se preste para tú cantarla en una discoteca, ¿tú entiendes? O sea, una música un poquito más sobria, más tranquila. ¿Quiénes demandan más tu música? Las mujeres. Las mujeres. O sea, el 85%, el 90% del público que sigue mi música son féminas. ¿Ha tenido apoyo en la radio, en los medios de comunicación, cuando van tus temas, lo están tocando? Recientemente una emisora comenzó a tocar los temas. Luego muy poco apoyo, la verdad, porque aquí no sé qué es lo que sucede con la radio dominicana, que tú llevas un tema y lo lógico sería que depuren el tema, y si el tema cumple con las condiciones, el tema tiene una buena letra, tiene buena música, lo bueno sería que lo sonaran, pues. Si no, las redes sociales lo están empujando. Ese ha sido mi salvavidas, como quien dice. Yo he llegado tan lejos por las redes sociales, porque si me hubiese intentado sostenerme de los medios de comunicación, mi hermano, creo que no hubiese llegado muy lejos. Esa es la gran realidad, y ha ayudado a los artistas. Hay artistas que a veces se preocupaban por las redes sociales, por lo que pueda pasar, y yo creo que le está ayudando, porque yo sé que ya muchas emisoras están sonando tu tema que está pegado ahora mismo. Sí, lo cambiaste todo. Este es el tema que suena más. Y nada, complacido. Yo me siento muy, muy, muy contento, de verdad, que me apoyen y que pongan mi tema. Bueno, que es una música romántica. La gente aquí quiere oírte cantar. Nosotros vamos a finalizar y vamos a dejar que Ghetto cierre con broche de oro cantando, que eso es lo que él hace aquí en Con Punto y Coma. Buen fin de semana. Estás a unos metros, me siento nervioso, chocamos miradas y fue fabuloso. Preguntaste y respondí, no sé si fue directo a mí, mi mundo se detuvo ahí. Sonreíste y sonreí, así comenzó la historia, la que yo llevo en mi memoria, dentro de mí. Solo por ti, amor mío, luz de mi vida, deliro cuando tú me miras así. Ven y llena este vacío, que mi locura es contigo. Ay, mi amor, necesito de ti. Solo por ti, amor mío, luz de mi vida, deliro cuando tú me miras así. Ven y llena este vacío, que mi locura es contigo. Ay, mi amor, necesito de ti. ¿Cómo disimularlo? Si me gustas tanto, ocultarlo y terminé hablando. Preguntaste y respondí, no sé si fue directo a mí, mi mundo se detuvo ahí. Sonreíste y sonreí, así comenzó la historia, la que yo llevo en mi memoria, dentro de mí.
solo pienso en ti, yo no sé qué está pasando. Ando como loco en la calle delirando. Tú me tienes frisado, me tienes soñando. Pienso que de mi mami tú estás abusando. Y cuando me da pa' verte.